Juan y María deciden jugar las cartas y se encuentran con la sorpresa de que faltan muchas cartas a la baraja. Observan que el palo de basta está casi completo y juegan a la baraja reducida. Consiste en, con los números 1, 2, 3 y de basto, forman la baraja reducida. De esta baraja reducida extraen una carta, anotan su valor y la vuelven a devolver a la baraja. A continuación repiten de nuevo la misma acción hasta que sacan una carta, anotan su valor y la devuelven a la baraja. Finalmente calculan la diferencia entre el valor de las cartas extraídas. Si la diferencia es 0, 1, 2, gana Juan. Y si es 3, 4, 5, gana María. Esto podrían haber hecho dos dados y se hubieran ahorrado un montón de tinta. Vamos a ver, que puede salir del 1 al 6 a cada uno. Y lo que cuenta es la diferencia entre las dos. Entonces esto lo hacemos con una tabla de doble entrada. ¿Vale? Aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno lo que saca Juan y otro lo que saca María. Y la diferencia sería 1 menos 1, 0. Si este es mayor que este, se resta siempre el mayor del menor. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1, 2, 3 y 4. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Menos 3, 1. 5 menos 3, 2. Y menos 3, 3. 1, 3, 2, 1, 0, 1 y 2. 4, 3, 2, 1, 0, 1. Y 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Vale? Y ahora voy a ver. Juan gana si la diferencia es 0, 1, 2. ¿Cuántos casos posibles hay? Hay 6 por 6, 36. ¿Y qué probabilidad tiene Juan de ganar? Pues 0, 1, 2, ¿no? Dice sí, pues sería. Toda esta, 0, 0, 0, 0, 0, 0, los 1. Y los 2. 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 24, 36, que es 2 tercios. Y la probabilidad que tiene María es el resto, que serían 12 de 36, que es un tercio. Entonces no es un juego justo. ¿Vale? No. Sería justo si los dos tuvieran la misma probabilidad de ganar, pero no la tienen.